En ellas manifiesta sus sentimientos de ofrecimiento y entrega. Este mundo pasa todo. La eternidad es lo que importa, que la tengamos feliz y entonces nos alegraremos mucho de lo que aquí hayamos pasado. Confiemos en Dios y pensemos que lo de este mundo todo pasa y que para llegar al cielo hay que pasar por el Calvario como Jesucristo. Él ha querido hacernos la merced. Bendito sea. Sobre el arresto y martirio del Beato escribió en 1938 una relación el encargado de la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera, en la que se lee que fue apresado el día 19 de julio y encerrado en la cárcel, permitiéndosele llevar solo el manteo y el breviario. Desde la cárcel pidió el Kempis, cuando llegó a la cárcel colocó un crucifijo en la pared y dijo a los que le acompañaban, esta es nuestra capilla, no os hagáis ilusiones y les exhortaba a que se prepararan para morir bien. Rezaba con ellos el rosario, tenían las oraciones de la mañana y les predicaba o leía el kempis. Cuando salió de la cárcel, entregó a uno de ellos un crucifijo que apreciaba mucho. Se dice, aunque no es rigurosamente cierto, que desde la cárcel le llevaron a la Fundación Santander, donde los milicianos tenían su cuartel, que allí le desnudaron, poniéndole un cencerro y simulándole poner y simularon ponerle eh, banderillas. Pero su hermana ha referido que el médico que le examinó después de su muerte no apreció esas señales en el cuerpo. Le sacaron con otros dos seglares a los 14 o 15 días y les asesinaron en la carretera de la próxima localidad de Calera y Chozas. En este pueblo le enterraron sobre el 6 de agosto y cuando entraron los nacionales le inhumaron en este cementerio. Se dice que antes de morir dijo, os perdono por amor a Jesucristo, viva Cristo Rey, indicando que quería morir de rodillas, como aconteció. El hecho de las torturas de la Fundación Santander, que se pone en duda en este relato, lo confirma el capitán de la Guardia Civil de Talavera, que ocupó aquella plaza en septiembre del 36. Supo por testigos oculares que don Saturnino el 6 de agosto del 36 fue sacado de la cárcel para ser conducido a la Fundación Santander, donde, ante la chusma, se mofaron de él, haciéndolo objeto de burlas y escarnios. Fue llevado al pueblo de Calera para ser fusilado y, quedando el último, confesó a sus amigos y les dio la absolución. Antes de morir, perdonó a sus verdugos. El cuerpo del Beato Saturnino fue sepultado en las cercanías de Calera, junto a la carretera, en una zanja junto al de los dos que le acompañaron desde la cárcel con heridas de armas de fuego. A los 50 días, el 26 de septiembre, sus restos fueron trasladados al cementerio de Talavera. Posteriormente fueron trasladados al centro del crucero de la iglesia colegial de Santa María la Mayor. Así lo había manifestado él mismo en algún momento, que su deseo era ser enterrado cerca de las escaleras del altar para que le pisara la gente cuando fueran a comulgar. Unos devotos levantaron en su memoria una cruz que todavía se conserva. El lugar exacto está en la autovía del suroeste, la A5, conocida como Autovía de Extremadura, en el kilómetro 134, en dirección de Madrid a Badajoz. Allí puede verse una cruz de viga. Primero se levantó una hermosa cruz de piedra que recuerda la proximidad del lugar donde sufrió el martirio. Meses antes de su beatificación, en octubre del 2007 tuvo lugar la exhumación de, de sus restos. Era el 15 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús aquel año. Al finalizar la tarde, después de un trabajo intenso durante todo el día y sobre todo emocionante, el doctor José Díaz Valero se volvió hacia el grupo y dijo con tono solemne, esto es plomo. Inmediatamente todos nos giramos. Nos acercamos para ver lo que a partir de ese momento consideraríamos una preciada reliquia. Días después, y tras momentos de dudas e incluso de decepción ante las primeras consultas, decidimos poner el plomo en manos de los técnicos. Tras el análisis, expertos de Madrid en balística afirmaban: se trata, sin ningún género de dudas, de un proyectil del calibre 38 disparado con un revólver, con un arma corta. Con este proyectil descargado cerca de la víctima se le pudo rematar tras el fusilamiento, lo que conocemos como tiro de gracia, o incluso directamente se pudo acabar con su vida de un solo disparo. Hoy, festividad de San Juan Pablo II, recordamos la historia de otra bala, el 13 de mayo del 82, un año después del atentado al siervo de Dios, a San Juan Pablo II, este formalizaba su devoción y agradecimiento a la Virgen, donando al santuario de Fátima la bala que les trajeron. Desde 1984 está engarzada por decisión del obispo de Leiría, Fátima, en la corona de la Virgen. La bala del Beato Saturnino, gracias al buen hacer del párroco de la colegial, don Daniel León, fue colocada en un relicario junto a otras reliquias extraídas de su cuerpo durante la exhumación. El escapulario de la Virgen del Carmen que llevaba puesto en el momento del martirio, sus zapatos, algo parecido a un manteo en el que estaba envuelto su cuerpo. El culto a las reliquias hunde sus raíces en los comienzos del cristianismo. El Evangelio nos recuerda que los discípulos del Bautista se presentaron para recoger su cuerpo. Esta bala nos recuerda que el Beato Saturnino está vivo. Esta bala no quitó la vida, la dio para siempre. El pensamiento de Dios consiste en entregar la vida en este mundo para gozar de ella eternamente. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. El pensamiento de Dios lo tiene quien recorre en esta tierra el mismo camino que recorrió Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Don Saturnino asumió este pensamiento divino y siguió este camino. Por eso esta bala, que aparentemente le arrancó la vida, le supuso para siempre la vida eterna. Los restos actualmente se pueden venerar en la iglesia de San Francisco, en la céntrica calle de San Francisco de Talavera. Dicho templo pertenece a la parroquia de Santa María la Mayor. Dentro de unas horas celebraremos ante ellos la Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. que es raíz de todo martirio. Que el rey de los mártires nos conceda entregar nuestra vida con generosidad y sin miedo, dando testimonio fiel de su amor sobre el género humano, y que cada instante de nuestra vida sea como un continuo viva Cristo rey. Muchas gracias.